Hey, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Katia de la Vega, soy actriz y escritora principalmente. También soy pedagoga, pedagoga en el sentido en el que formo actores y formo directores de cine. También soy pedagoga en cuestiones de corrección de estilo y creación literaria. Fui muy afortunada de estudiar en la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro, del 2006 al 2010, y en la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de dramaturgia, también. Y después me aventé otra licenciatura en literatura y creación literaria en Casalam. Y bueno, toda la parte del cine. He sido autodidacta. Entonces, bueno, es como un poco a grandes rasgos como mi formación. Es bien curioso cómo es el camino de las artes. Como que una cosa te va llevando a la otra. Cuando yo era pequeña, a los 8 años, le dije a mi mamá, voy a ser actriz. Así, porque en la escuela me pusieron a hacer Robin Hood, un musical en inglés. Yo bailaba y cantaba y era así, ¡ah, no! Y me encantaba hacer eso, y yo le dije eso, o sea, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y a los 8 años jamás me hubiera imaginado que a mis casi 37 ahora, pues hubiera yo, o sea, me hubiera ido como a tantas ramas de las artes y hubiera empezado a escribir mi propio material, ¿no? No era algo que yo tuviera en la cabeza, pues. ¿Por qué comento esto? Porque me parece que es fundamental la entrada al arte por cualquier camino, en donde sea. Yo empecé en la danza. Empecé en la danza desde pequeñita, fui al ballet y entonces en la danza tenía una necesidad de hablar y entonces me fui al teatro. Y en el teatro me di cuenta que tenía yo una necesidad de decir cosas, de escribirlas. Y estudié letras, ¿no? Entonces, pero quería ser una buena escritora, no nada más escribir ahí así, sin tener una técnica limpia, una muy buena ortografía, una buena redacción, sintaxis, ¿no? O sea, todo lo que un buen profesionista debe de hacer, ¿no? ¿Por qué también les menciono esto? Porque si vas a hacer algo, pues hazlo bien, estudialo bien, ¿no? Nútrelo, si quieres escribir. Conoce la lengua en la que vas a escribir. Si quieres danzar, hazlo, ¿no? Si quieres actuar, hazlo. ¿De qué va la onda aquí que puedo compartirles? Mi primera obra, La Cena, la escribí en el 2013, cuando yo estaba estudiando en Casalam. Generalmente, me fijaba yo que en esa universidad el teatro era como el patito feo o no algo importante, ¿no? Se privilegiaba más a la novela, a la poesía, al ensayo, ¿no? Al cuento o al relato. Pero los dramaturgos y los guionistas no éramos como muy bien aceptados, ¿no? Y hay una razón muy importante. Y la razón es que quien escribe teatro y quien escribe cine tiene que saber la otra parte, la parte técnica. Se le llama literatura incompleta. Tú tienes una obra de teatro y la puedes disfrutar enormemente, pero está hecha para ser representada. Si no la representas, no se cierra el círculo artístico, ¿no? Por supuesto, ahora tomas un Shakespeare, un Molière, ¿no? De todo, y bueno, o sea, son grandes maestros, ¿no? Son los clásicos, y dices, no, pues con esto me doy por satisfecha, no necesito representarlo ni nada, pero es muy importante saber que en concreto estos dos géneros literarios están hechos para eso, ¿no? Y por eso se les llama así. Entonces yo me he dedicado justo a ambos. Como les comento, mi primera obra, La Cena, la escribí en Casalam. Tenía mucha influencia en ese momento de muchos libros que me dejaban leer, ¿no? Empecé a leer a Sor Juana todo, ¿no? O sea, las cartas, empecé a leer a Clarice Lispector, empecé a leer a Mary Shelley,
Gabriela Mistral y todos sus libros de poesía. Empecé a adentrar mucho en las escritoras, ¿no? Y pues un día de locura me senté así en la que es su casa y entonces puse justo los libros de todas estas mujeres y dije, pues venga, va, o sea, voy a escribir algo sobre ellas. Y me di cuenta que ellas estaban siendo en ese momento de mi vida, yo tenía 27, esto fue hace 10 años, ellas estaban volviendo mis mamás, mis protectoras, y sus letras, sus historias, lo que habían pasado, sus biografías, conectábamos muchísimo. Yo conectaba a nivel emocional muy, muy fuerte con lo que les había pasado, ¿no? Entonces, por eso me dediqué a hacerles un homenaje con esa obra. Y luego dirigí la obra y la produje. Fue el primer experimento que hice. ¿Cómo? No, terrible, no lo hagan. Esto sí no lo hagan. Por favor, contraten personas o hagan equipos de trabajo grandes. Es que produje, dirigí, escribí. O sea, no, casi. Nada más no actué porque no tenía sentido. Ya era una obra muy, muy personal, pues. Entonces, actuar no había tenido sentido. Y yo quería estar del otro lado, ¿no? Entonces, una de las cosas más padres que pasó al montar la obra es que yo me di cuenta que la obra funcionaba. Y esa es una de las cosas más hermosas que tiene el teatro, de verdad. Porque pues un novelista no sabe bien cómo va a reaccionar una persona cuando está tomando su novela. Pero un dramaturgo sí. Un dramaturgo sí se sienta y ve si se rieron, si nadie le entendió el chiste, si está pasando, si... ¿no? Es fabuloso. O sea, es fabuloso ver y sentir si la obra va teniendo ese ritmo que tú pensabas, ¿no? Ese nivel emocional, es eso, ¿no? Y pues bueno, puedo comentarles que la obra es polifónica. Al tratarse de todas estas escritoras, que ahorita les digo quiénes son, justo Clarice Lispector, Gabriela Mistral y Sor Juana, el personaje de Sor Juana hablaba en latín y todo lo hacía en verso, ¿no? Y Clarice Lispector todo lo pues hablaba en portugués, ¿no? Estaban intercalados diálogos en español, evidentemente, pero lo hablaba en portugués. Y de este lado, las escritoras francesas Marguerite Duras y Simone de Beauvoir pues hablaban francés y Mary Shelley hablaba en inglés, pero un inglés de aquellas épocas, ¿no? En donde, bueno, cuando ella escribió Frankenstein en 1800, ¿no? En el pleno romanticismo. Entonces, lo que hacía esto es que la obra fuera como, pues, un gran concierto, ¿no? En donde hubieran, o sea, donde habían varias voces, varios idiomas, pero justo como el teatro te permite, si yo te digo, oh, sorry, y yo hago así, oh, sorry, tú puedes entender como mi gesto, ¿no? A lo mejor no sabes qué es oh, sorry, ¿no? Pero si yo te hago oh, sorry y te toco así, oh, sorry, ¿no? Oh, sorry, I'm so sorry. Tú vas a entender porque se está actuando. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Si a ti te gusta leer, si a ti te gustan las series, si a ti te llama la atención toda esta onda del mundo del cine, hay este otro género que justo es el guión. Y que hoy hay una cantidad de trabajo impresionante para nosotros los escritores como guionistas de series, ¿no? Los showrunners, ¿no? Que son estos especialistas que se sientan así en círculo y que conciben una idea de toda una temporada, dos temporadas, tres temporadas de un show, ¿no? O de una historia como, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no? O no sé ahora ustedes qué series ven, la Euphoria, o no sé cuáles ven ustedes, pero justo ellos van escribiendo todas las temporadas y ahí hay un campo de trabajo enorme. Entonces, es una falacia que te vas a morir de hambre porque estudiaste letras y eres escritor. No es cierto eso, no es cierto. Y ahorita, justo ustedes que están tan metidos en toda la cuestión audiovisual y que está el boom de las plataformas y del streaming, es un gran lugar, ¿no? El guionismo. Ahora,
Si vas a ser guionista, estudia. Sí estudia. Eso es lo que siempre les digo a todos mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, puedo decirles que esa primera obra fue así, esos han sido mis estudios, es donde me enfoco. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Pues bien, en la pandemia escribí un libro que se llama, un libro de poesía, que se llama Afectos. Hice una reflexión profunda de todo lo que implicaban mis relaciones afectivas con los hombres. Y alguno que otro poema que le dediqué a mi mamá, ¿no? Mi mamá ha pasado por muchísimos episodios de enfermedad muy difícil uno de ellos empezó cuando yo era muy niña, a los 9 años, y literalmente casi me quedo huérfana, ¿no? Y empecé como a escribir justo sobre eso, ¿no? Fui una niña que se la vivió siempre en hospitales cuidando a su mamá. Fui una niña que maduró demasiado rápido y que casi no tuve adolescencia porque me la pasaba cuidando en la secundaria y en la prepa a mi mamá enferma. Fui una niña que se hacía cargo del hogar, o sea, así, ¿no? Y cuando mi mamá ya estuvo bien, pues nos encontramos y yo ya estaba formada, ¿no? Entonces, bueno, pues hubieron como muchos conflictos de, literal, de adolescente y de así, de con la mamá, así de ya, así. Y entonces en este libro escribo al respecto un poco, ¿no? De la parte dolorosa de la relación con mi mamá. Es muy curioso porque ahorita trabajo en Editores Mexicanos Unidos, me encargo de hacer adaptaciones de los grandes clásicos, justo un Tolstoy, un Dostoyevsky, un Cervantes, ahorita estoy con Kafka, con uno de sus relatos, se llama Indagaciones de un perro, que adapté ayer. Y cuando yo estoy adaptando, tengo que saber la vida, ¿no? Del autor, su biografía, qué le dolía, qué le movía, ensayos, estudios, o sea, para realmente hacer la adaptación. Y además me encargo de una cosa que se llaman dictámenes, que hagan de cuenta que está bien padre, porque la editorial me paga por decir, ¿no? Decirles si hay que publicar este cuento. Si este cuento de Kafka, Indagaciones de un perro, debe ser publicado hoy en una pequeña colección para chicos como ustedes, ¿y por qué? Entonces yo tengo que fundamentar muy bien el por qué, el cómo. Entonces es bien curioso porque he estado estudiando a Kafka y Kafka tenía una relación peluda con su papá. O sea, ¿cómo les cuento? El papá de Kafka era un hombre bastante, pues, opresor con su hijo, ¿no? Hay una obra de Kafka que se llama Cartas al Padre, que justo trata de la relación de Kafka con su papá, que es muy, muy dolorosa, muy difícil. Y es bien curioso porque, ahorita que estaba yo trabajando con Kafka, decía yo, ay, bendito sea que ya estoy madura, que ya no me llevo mal con ella, ya no voy a escribir cartas a mi madre. Cuando leí Carta al Padre, yo dije, claro, yo voy a hacer mi carta a la madre, y no puede ser, y esto, y después me di cuenta, híjole, ¿no? O sea, qué bueno que no le escribí, mamá, si estás viendo eso, te amo. Si los vas a ver, lo vas a ver, de hecho. Pero no te voy a escribir ninguna carta a la madre, porque estamos en otro lugar. Entonces, vean lo que está pasando ahorita. Yo, ¿qué está pasando conmigo y con mi ser? Les estoy compartiendo sobre mi vida. Están viendo un poco quién es Katia, cuál es su personalidad, cómo me río, cómo me muevo, qué cosas hago, ¿no? ¿Qué me ruboriza? Un poco de mi historia de vida. Eso es lo que pones en el papel. Eso es exactamente lo que agarras y te sientas y lo escribes. Tenía yo un maestro en Casalán que nos regaló una libreta hermosa, así con unas hojas doradas, y decían, agarra la pluma y escribe. O sea, regresa a escribir a mano.
Yo sé que es muchísimo más fácil estar en la computadora e irte ahora a tu Starbucks si tienes con qué pagarlo, ¿no? O al cafecito de donde sea, ¿no? Pero no pierdan el ejercicio, la rutina de escribir a mano, de la belleza de traer su libreta y sentarse en una banca, en el parque o en un lugar, incluso cuando vas caminando y dices, y algo ahí no se movió, detente, saca la libreta y escríbelo. Escríbelo todo el tiempo. Este poemario del que les hablaba, de afectos, tocó algunas partes de mis afectos con mi madre, porque pues mi mamá es mamá soltera y yo soy hija única. Entonces imagínense el vínculo, o sea, el vínculo tan fuerte entre ambas, pasando por una situación tan extrema como son años y años de enfermedad, ¿no? Y por otro lado, me metí a explorar todo lo que son las relaciones amorosas. Y vamos a ser honestos, todos aquí, es un tema que es sumamente importante y fundamental para todos. Entonces, pues toda la parte de las relaciones amorosas que he tenido en mi vida, las más importantes, pues están ahí. Yo creo que también las no tan importantes, ¿no? Todos los errores, todo lo que sí, todo lo que no. Está en ese poema, en esos poemas. He de ser honesta, es un libro bastante oscuro. Yo creo que si alguien lee ese libro diría, ¿qué es Katia? ¿No? Es esa pronto judía conversa que ¿cómo se llama? Porque no. Ustedes no sé, a quien me conoce no reconocería cuán oscuro se puede poner a veces, ¿no? Y está bien, ¿saben qué? Está bien escribir de lo oscuro, está bien escribir de lo que te da miedo, de lo que te duele, de tus preguntas, de lo que no sabes, preguntarte qué quiero con mi vida, ser un poco existencial. Si ustedes son, si ustedes justo ahorita se están preguntando hacia dónde van y qué quieren, leer a Kafka es una gran idea, porque justo todo el tiempo tiene estas reflexiones, ¿no? Y el hacia dónde voy y hacia dónde quiero. Es curioso porque estoy trabajando ya ahorita y casi queda lista una novela, y vuelvo a lo mismo. He ido brincando como de un género a otro, así como empecé en la danza y luego me fui al teatro y del teatro me fui a las letras y del teatro y el cine me brinqué a la poesía y de la poesía ya me brinqué a la novela. Y me brinqué a la novela, pero por una necesidad auténtica de investigar algo que me atañe. Estoy escribiendo una novela sobre una chica que descubre que tiene una enfermedad mental y se enfrenta a todo lo que es tener una enfermedad mental en un país como el nuestro, en un sistema hospitalario como el nuestro, frente a su familia y frente a ella misma, ¿no? Y la verdad es que ha sido todo un asunto, porque conocí a alguien, una chica, este libro está basado en ella. Ella tenía, desafortunadamente, trastorno límite de la personalidad, o borderline personality disorder, o también se le conoce como trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, y también le dice TLP o limítrofe. Este trastorno es de lo más común que existe, así. De 100 personas, 3 tienen borderline. Es muy común. Revienta generalmente a los 16 años por alguna cuestión, ¿cómo se llama?, ambiental, por alguna circunstancia de familia, por algún trauma, por alguna cosa muy fuerte, pero además está toda la parte genética.
es un trastorno que se hereda. Y aquí la construcción del personaje es cómo ella trabaja con ella misma para aceptar y perdonarse que nació con esto y que no es su culpa. Pero lo que sí debe de hacer es hacerse responsable de su enfermedad, tomar sus medicamentos, ir al psiquiatra, ir a terapia individual, ir a terapia grupal y cuidar absolutamente su vida afectiva y tratar de mantener un equilibrio entre su parte escolar y su parte afectiva familiar. Entonces esta novela va de ello. Estoy viendo justo cuándo se va a publicar, cuándo vamos a trabajar en ella. Y pues sí, no les voy a contar más porque obviamente, pues, ¿qué? ¿No? De la anécdota, pero es algo que me importa, porque conocí justo una chica así, y yo la observaba y veía cómo estaba el asunto, ¿no? Y todo, todo lo que traía. Y pues bueno, de obras de teatro, tengo varias obras de teatro que he escrito, no las he montado, porque uno no puede hacer todo a la vez, ¿no? Evidentemente. Justo también ahora que estoy con mi amigo Kafka, me alivié, así como estaba como yo, así muy tranquila, porque decía, Kafka dejó varios de sus escritos inconclusos y en vida publicó muy pocas obras, pero después fue su amigo Max Brod el que publicó todo, ¿no? Y entonces ya así se dio a conocer su obra. Y dije, no, bueno, no, pues no vamos a esperar hasta que me muera para que me publiquen, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero pues me... hay mucho que hacer. Y bueno, nada, pues, queridos, escriban. ¿Y cómo vamos a escribir? Primero leyendo. Su servidora se la pasa leyendo. Siempre traigo un libro en la bolsa, a donde quiera que voy. Son nuestros mejores amigos. Porque ese es un momento contigo. Pensarlo más que algo como una obligación no es... es un momento contigo, leer exquisito y eso. Les recomiendo algo, si les cuesta mucho trabajo, vayan a algún lugar especial y lean en ese lugar especial. Yo les puedo decir que en donde está su casa, en Mixcoac, hay en un parque una banca, en el parque hundido justo, y esa es mi banca. En esa banca he leído y he escrito cosas, y he llorado y he vivido y he soñado y he hecho muchas cosas. Ese es el lugar que me llama. Entonces yo les recomiendo mucho que tengan un lugar especial o que pongan su espacio rico, a lo mejor con su cafecito, no sé. No sé qué es lo que les guste a ustedes tomar, pero que se sientan bien para estar, ¿cómo se llama? Leyendo. Porque sí, escribir sin leer... sería como caminar sin pies, ¿no? Y pues nada, les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye, shalom.